Como parte de las actividades del mes rosa de la lucha contra el cáncer de mama, el DIF estatal que encabeza Elvira Barrantes de Aizpuro inició la campaña de recolección de cabello que se utilizará en pelucas para personas que sufren esta enfermedad y debido a los tratamientos oncológicos han perdido su cabello. La presidenta de este sistema informó que Durango es a nivel nacional uno de los estados que más aportan pelucas, aunado a los donativos de medicamento oncológico de las empresas y el apoyo del gobierno del estado. Las donaciones se estarán recibiendo todos los viernes de octubre en centros de desarrollo Luis Echeverría, Oriente y Sur, Soledad Vázquez y Guadalupe, o bien en las oficinas centrales de DIF estatal, de lunes a viernes en un horario de 9 a 15 horas. Otra acción del DIF estatal que cambia vidas es la campaña especial de artroplastia total de rodilla 2018, que ha beneficiado a 16 personas de Durango, Cuéncamé, Nombre de Dios, Nuevo Ideal y Xúchil, con material quirúrgico, medicamento y prótesis sin costo. En esta campaña participaron 11 médicos del Instituto Nacional de Rehabilitación, así como especialistas, enfermeras y paramédicos del IMSS y de la Cruz Roja, que apoyaron a los 16 pacientes intervenidos, así como a sus familiares.